ajusten sus cinturones. Entrance into your first. The fighter standing in the blue corner. He wears the black and silver trunks. He officially weighs in 128.6 pounds. Presentando ustedes en la esquina azul. Pantalón sin color negro con plata. Con un peso de 128.6 libras. In 35 pro bouts. 23 victories. 11 defeats. 1 draw. And 13 of those victories coming by the fast way of knockout. Presenta un récord de 23 victorias, 11 derrotas, un empate y 13 de esas victorias por la vía del knockout. De la tierra del tequila y el mariachi, Guadalajara, Jalisco, México, José Santos González. And his opponent across the ring standing in the red corner. He wears the blue with white and gold trunks. Officially weighs in 129 pounds. Presentando ustedes en la esquina roja. Pantaloncillo color azul con blanco y oro. Con un peso de 129 libras. Ezra Pro, he stands with a record. 12 victories, no defeats. And 8 of those victories coming by the fast way of knockout. Presenta un récord de 12 victorias, 0 derrotas. Y 8 de esas victorias por la vía del knockout. El invicto, originario de Orlando, Florida, representando Bayamón, Puerto Rico y House of Boxing, San Diego, California. Boricua de pura cepa, La Roca, Jonathan López. Primer round. Listen to my commands at all time. Protect yourselves at all time. Escucha mis instrucciones todo el tiempo, okay? Este esquí está bien. Right here is good, okay? Touch gloves. God bless you both. Bueno, todo está listo. En este combate, 8 vueltas de acción y adrenalina. En la pelea principal, la de fondo que traemos para ustedes. Gracias por acompañarnos en cualquier rincón de América Latina que hoy nos haga parte de su día. Vamos en la división del peso superpluma. La Roca López. De Puerto Rico, bendito nene. Comenzó. El invicto, 20 añitos nada más, va a ir de azul y blanco. Bueno. Negro y plata para... Un buen cross. El peleador de Guadalajara. Buena peja. Un buen boleado. Acompáñanos en las redes sociales, ahí está. Bien. Buen combate. Menudos latigazos, en el medio lanza del ring. Zurdo, la Roca, sí, con la izquierda. Ajá. Se queda parado allí. Frente a él. Vuelve a conectarlo con ese recto de mano izquierda. Muy peligroso y con mucha velocidad. Muy bueno. Parte de Jonathan López. Parejo. Se baja bastante para evitar los golpes. González. Parejo. Sí, a ratos. A ratos López va girando hacia su izquierda. Buena hacia mano. La mano fuerte de Santos González. Y algunos dirán, eso está mal. Pues no, no, porque cuando eres más alto que el otro y más rápido que el otro, puedes girar para el lado que te dé la mano. Cross de izquierda. Excelente. Y hay que poner este entre los knockouts del año. Impresionante el baloto gratis al país de los sueños. Lo que acaba de hacer este muchachito de 20 años con ese misil de mano izquierda. Y atención con el rival, atención con González de la manera que cayó, preocupante. Sí, sí, no alcanza ni siquiera a meter las manos, lo desconectó totalmente. Claro, no, y encima González, que es un tipo que es duro, ¿sabes? O sea, que ha peleado contra gente muy buena y no le han noqueado. Que uh-huh. Esto es un golpe perfecto, lo que ha recibido hoy. De hecho, de sus ahora ya 12 derrotas, sería su segundo knockout. Y mira cómo no festeja Jonathan por, obviamente, la preocupación de cómo cayó José Santos González en la lona. Sí, por supuesto.
espeluznante el knockout. Y aquí vamos a ver la reiteración. Ahora parece que ya ha reaccionado. Se estuvo bajando. ¡Qué knockout! ¡Qué knockout para repetir! Y es que ese es el libro, ¿no? El doble jab para marcar y la derecha que va junto con toda la cintura hasta el fondo. 1:19 en el primer asalto. Your winner by way of KO victory. Su vencedor por la vía del knockout, Orlando, Florida y Bayamón, Puerto Rico. El Boris, Jonathan, La Roca, López. Bueno, qué knockout de La Roca, la dinamita López. Ahora hay que ponerle que va a dar la vuelta al mundo en las redes sociales. Este knockout de López lo desconectó por un momento a su rival.